La verdad que muy contento por poder estar inaugurando esta obra tan importante para nosotros, este galpón comunal. Mañana, a partir de las 18 horas, vamos a estar con autoridades locales, con autoridades provinciales, inaugurando esta obra tan importante y tan necesaria para nuestra comuna, porque creo que ha llevado mucho esfuerzo, si bien en estos últimos meses hemos estado en trabajos finales, trabajos de terminación, pero es un galpón que se viene construyendo hace 4 años, 4 años con mucho esfuerzo desde que comenzamos la gestión, y Mauricio Colombo me dejó las columnas, el playón de maniobras interno, y bueno, nosotros en estos 4 años pusimos todo lo que había que poner, que era el trabajo, el esfuerzo, para poder sacar esta obra adelante y poder terminarla y bueno, llegar a disfrutarla, sobre todo con los empleados comunales que son los que van a tener este destino. Y bueno, y de alguna manera que invitar al vecino a que se acerque a la inauguración de mañana, que bueno, para nosotros es un momento importantísimo porque es el cierre de, como te digo, de 4 años de trabajo en lo que me toca de esta gestión. Y bueno, creo que ha llevado mucho esfuerzo, mucho, mucho, mucha dedicación, muchas horas para poder celebrar este momento y bueno, con autoridades, con instituciones locales presentes, podemos concretar este sueño tan anhelado de esta obra que viene también a dar soluciones a un sector importante de San Carlos Sur, que está ubicado en calle Circunvalación, en calle Moreno, un barrio que nosotros hemos recuperado, este predio que tenía que ver con el antiguo basural de la localidad. Bueno, nosotros lo fuimos recuperando, fuimos haciendo el saneamiento necesario y también venimos realizando impactos positivos en esta zona, también fomentando lo que es la construcción y fomentando el crecimiento de nuestra localidad que viene desarrollándose en los últimos tiempos de manera importante. Así que bueno, con obras, con infraestructura, pensando nuevos proyectos, como lo es la ampliación de los trabajos de la Ruta 6, ampliaciones de obras tan importantes para nosotros que con fondos propios no hubiésemos podido llevar adelante, pero tienen que ver con la construcción de 3 nuevos badenes en calle Sargento Cabral, Independencia y Primero de Mayo, 400 metros cuadrados de obra, y la ampliación de calle Rivadavia, que son 300 metros lineales de calles que rondan unos 1.900 metros cuadrados más de reparación de ruta. Estamos hablando de 2.300 cuadrados gestionados ante Vialidad Provincial que van a estar siendo incorporados en estos meses con estos trabajos, con esta ampliación de obras que hemos gestionado, y la verdad que mucho esfuerzo, mucha dedicación, trabajos que nosotros con el presupuesto anual que tenemos no lo podríamos llevar a cabo. Así que creo que todo tiene que ver con la gestión, con el esfuerzo, como las obras del desagüe de Primero de Mayo también. Y bueno, obras que tenemos en este sector de la localidad, en el sector norte, que van a mejorar, que van a realizar un impacto positivo en el entorno urbano. Así que esperemos con esta obra, este galpón comunal y junto a las nuevas obras que encaramos desde la comuna local, poder estar cerrando un año importante y bueno, creo que las obras no se detienen y desde nuestra localidad siempre estamos trabajando para que todo esto pueda seguir adelante, ¿no? Bueno, Santiago, recordemos entonces el horario y invitamos a toda la población de San Carlos Sur a participar mañana del acto de inauguración del galpón comunal. Sí, mañana sábado a partir de las 18 horas, el horario es de las 18 horas, aquí en calle Moreno, al 200, entre Sargento Cabral e Independencia, está ubicado nuestro galpón comunal. Así que bueno, los esperamos a compartir este momento donde van a estar las instituciones, va a haber autoridades provinciales y locales también.